nos encontramos ante el monumento de la Comisión Fallera Plaza de la Morería, que lleva por lema España Circus. Se encuentra en la sección 6C y es obra de la artista fallera María Teresa Meliá. Su fallera mayor es Desiree Mañez Benedé y su presidente Miguel Ros Montanejo. ¿Cómo ha sido retomar el ritmo de las fallas después de un año y medio de parón? Yo lo he cogido con muchas ganas, la verdad. Sí que es verdad que la lluvia no ayuda, pero no me importa porque como en marzo vamos a volver a repetir, yo creo que esto es como un precalentamiento para luego las fallas de 2022. ¿Cómo habéis vivido este año y medio de pandemia a nivel de comisión? Pues muy, muy difícil, la comisión, muchas pegas, pero bueno, luchando, al final hemos conseguido lo que hemos querido. Todo con pegas, pero bueno, todo bien. ¿Cómo afrontáis la ofrenda, que va a ser el único acto casi que vais a poder vivir con una medio normalidad? Bien, sí que es verdad que va a ser diferente, porque no va a haber gente y eso, quieras o no, pues está muy chulo. Pero como un acto más y esperemos que sean una ofrenda especial. ¿Cómo afrontáis el próximo ejercicio 2022? Con muchas ganas. Esto, como habéis comentado, es un precalentamiento y el 2022, si nos dejan 100% todo, lo mejor posible pasarlo. La artista fallera María Teresa Meliá eligió como lema Chardí Encantat para la falla infantil de la Comisión Plaza de la Morería. Este monumento se encuentra en la sección 17. Su fallera mayor infantil es Claudia Rubio Castaño y el presidente infantil, Unai Utrilla Fernández.